El pasado 25 de octubre, el gimnasio del Polideportivo de Pérez Zeledón acaparó la atención de los generaleños con actividad de zumba. El público se fue incorporando poco a poco y en total más de 120 personas se hicieron presentes a la clase, que duró aproximadamente 2 horas y media. Erika Ceciliano, organizadora e instructora de zumba, agradeció a los asistentes por su colaboración e hizo la invitación para participar el próximo año. Bueno, comparado, ¿verdad?, con las clases, sí hay una convocatoria un poquito más baja, puesto también es domingo, familiar y todo eso, pero se le agradece a todas las personas que de una u otra forma han hecho llegar su donativo, ¿verdad? Se le hace la invitación a todos que para el próximo año, porque esto va a ser para todos los años. Para el evento se contó con la participación de instructores procedentes de San Vito, Quepos, Heredia, Alajuela y San José. El equipo Cardio Masters, por su parte, realizó una sesión de cardio dance y zumba de aproximadamente 1 hora y media. John Patterson, instructor del equipo, comentó que es la primera vez que colaboran en Pérez Zeledón para la campaña contra el cáncer de mama e hizo énfasis en que su motivación se debe al público. Bueno, primero, que nosotros nos debemos mucho a la gente, nos debemos a más que todo el público, que son mujeres, y no, pues, nunca sabemos si algún familiar o algún hijo de nosotras, hija o algo así, pueda pasar por alguna situación así, y entonces nosotros siempre tratamos como de estar colaborando y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Siempre. Dicha actividad era abierta al público y tenía un costo de 2.000 colones. Lo recaudado fue donado a la Asociación Esperanza de Vida Sobrevivientes de Cáncer de Mama.